Hace 15 años, un proyecto cultural surgió en el oriente de la Ciudad de México, en los límites de Iztapalapa con Ciudad Nezahualcóyotl. Luego de 3 lustros de trabajo, el Faro de Oriente celebra con una exposición titulada Miradas Fotográficas, que se exhibe en el Centro Cultural de España. Los alumnos del Faro de Oriente tienen que ver un poquito más allá, ¿no? O sea, no es nada más la ciudad, el faro, sino la manera de hacer un discurso fotográfico que los identifique en su manera de ser cotidianamente, o sea, romper un poco los clichés cotidianos de la imagen. Y el resultado ha sido este, ¿no? Buscar que sean autores de obra, que sean autogestivos, que se prendan con la fotografía. El modelo del Faro de Oriente fue replicado en otras zonas de la ciudad y es motivo de estudio por parte de organismos como una universidad de Dinamarca. Y a partir de cómo se trabaja en conjunto, ¿no? Digamos, a partir de que el Faro de Oriente nació hace 15 años, la zona por lo menos que nos rodea ha sufrido un cambio notorio, por lo menos en imagen, digamos, ¿no? Actualmente, bueno, se construyó enfrente del faro, cuando llegamos era un terreno baldío, ¿no? Se construyó el faro, pero los otros 3 terrenos que estaban enfrente del espacio quedaron todavía en terreno baldío y en basureros durante 4 o 5 años. A partir de que se vio que el funcionamiento del faro estaba mejorando la zona, los mismos vecinos pidieron que esos terrenos también se recuperaran. Su director estima que se han atendido alrededor de 2 millones de personas en estos 15 años a través de talleres y espectáculos. Uno de ellos, el taller de fotografía, ha convocado a un variado sector que va desde madres solteras, personas de la tercera edad, hasta adolescentes. Es uno de esos jóvenes a quien se dedica esta exposición. Carlos Arturo sufrió un problema muy grave, estaba jugándose entre la vida y la muerte, un muchacho que le gusta la fotografía porque no lo estamos enterrando, realmente se la estamos dedicando a él. Las piezas de esta muestra son de reciente creación, a ellas se suman 23 imágenes del archivo del Faro que se exhiben en las rejas traseras de Catedral. Miradas Fotográficas estará hasta el 11 de octubre en el Centro Cultural de España, ubicado en Guatemala 18, Centro Histórico. Noticias 22, Víctor Gaspar.